helado de chocolate con maní crujiente. Esponjosos brownies de Lerma. O torta merengada con crema chantilly y crocantes de chocolate. Postres deliciosos con un ingrediente en común, la coca. Son algunas propuestas de los chefs que participan en el proyecto Reto Coca, en el que organizan talleres para reivindicar su uso en la gastronomía y contribuir a su desestigmatización tanto en Colombia como en el resto del mundo. Uno de los chefs, Alejandro Gutiérrez, explora los usos del mambe, la hoja de coca tostada molida y mezclada con cenizas vegetales. Digamos, tenemos este plato que estaban haciendo, vieron ahí la elaboración de los fideos de mambe. La gente nos pregunta qué es el mambe y les contamos que se extrae de la hoja de coca y que es digamos, un elemento importantísimo para muchas comunidades indígenas en el territorio colombiano. Y la gente cuando escucha estas cosas, pues entiende que es un elemento sagrado, ¿sí? Y digamos que este plato que hacemos con los fideos es uno de los platos más populares que tenemos en estos momentos en la carta. La hoja de coca forma parte de la identidad cultural de las comunidades indígenas de la región andina, quienes la usan con fines medicinales desde hace miles de años. Productores y chefs de distintos puntos de Colombia fueron invitados a Cauca con el objetivo de intentar echar por tierra los prejuicios que existen en torno a esta polémica planta por los cultivos ilegales y el narcotráfico. Pero con su sabor amargo y su efecto estimulante, la hoja de coca también esconde un gran potencial, según explican los organizadores del encuentro. La invitación inicial era para que conociéramos a la comunidad de Lerma y los usos que ellos le dan a la harina de coca. Apenas nos recibieron, ellos nos reciben con una limonada de coca, como un energizante que lo usan ellos, y empezar nosotros como a desestigmatizar ese tema de la coca y de la hoja de coca. Y después regresamos a realizar una cantidad de talleres en la que se despertó la creatividad de los chefs que invitamos. Las recetas que surgieron de los talleres dieron como resultado un recetario. El libro, disponible en internet, alberga un manifiesto gastronómico de la hoja de coca, así como detalles y reflexiones sobre la planta. En él también se plantea la idea de que los productores puedan comercializarla en mercados vinculados con la alimentación y la salud. Cada uno de esos productos que se desarrollaron dentro del libro expresan eso, un concepto, una persona, una propuesta, poder también nosotros ser como ese intermediario de alguna manera en mostrar la gente del campo, porque suele pasar eso. Primero vienen tal vez a los cocineros y ahora sí empiezan a decir, bueno, ¿dónde queda Lerma? Y se empiezan a preguntar, ¿y quiénes son los que están trabajando el tema de coca? ¿Dónde la puedo conseguir? Además de celebrar su versatilidad, el libro da a conocer el alto contenido en proteínas, fósforo, calcio y hierro de la hoja de coca. Unas propiedades nutricionales desconocidas para la mayoría. Los referentes existían, pero solamente para las comunidades que milenariamente lo han utilizado, pero no hacían parte, digamos, de una carta de un restaurante ni se habían salido de esas comunidades. Entonces, yo creo que ese es el gran valor que esto tiene, para que todos las personas del común conozcamos los usos que tiene ese ingrediente. Y rescatar así una parte esencial del valioso legado cultural y gastronómico que dejaron los ancestros nativos en el país. Yo sí creo que se puede utilizar la coca como lo han utilizado estas culturas maravillosas toda la vida, ¿cierto? Que son nuestras y hacen parte de nosotros, de todos como colombianos. Estos chefs esperan que sus aportaciones culinarias contribuyan a darle una nueva oportunidad a la planta de coca y convertirla en una opción legal para las comunidades en Colombia.